Comenzó la era Haynes en Vélez, el gringo que tomó las riendas del Fortín. Ya les comunicó a los jugadores que la pretemporada no tendrá inicio en los primeros días de enero, sino el 27 de diciembre. Gabriel con un contrato por los próximos 18 meses, buscando revertir una situación futbolística que llegó al club, bueno, a ver el tema del descenso con mucha atención. Lo escuchamos, dale, gringo. Si estoy acá, es por un análisis previo de muchos días y de muchas horas. Entonces, si estoy acá es porque creo que puedo hacer lo que yo siento. Lo demás, por supuesto que veré todo después, pero si yo estoy acá es porque creo que puedo ayudar a esta institución y a los jugadores, si no, no estaría acá. Sí hay una responsabilidad muy, muy grande a la institución que estoy viniendo, al momento que está pasando la institución, y lo único que quiero es dar todo, estar a la altura, poder sacar lo que a esta institución de lo que está hoy y no se me pasa nada. Pero no sé en qué momento de mi vida, yo lo decido porque siento y analizo cosas y por eso estoy acá. Y Vélez está 19º en la Superliga. Ganó 4 partidos, empató 2, perdió 6. En la tabla de los promedios es el primer equipo fuera de la zona roja.